Bueno, pues vamos a empezar otra vez con Frambo desde el inicio. Todo va bien. Me siento como en el cielo. Veo a mis padres. Parecen felices. Tienen un regalo para mí. Me pregunto. Es un gato tan tierno y bonito. Oscuro como la noche más profunda. Es el señor Medianoche. Mi mejor amigo. Mi único amigo. Estamos cenando y veo también a tía Grace. Realmente la quiero mucho. Es viernes, mis padres van a salir. El gato. Tía Grace me cuida muy bien. Nos estamos divirtiendo mucho. Es lunes por la noche, estoy jugando Señor Medianoche, pero siento que algo va mal. Bienvenidos a los que van llegando. Bienvenido, Vampire. Una extraña criatura de afuera atrás de mi ventana. Pepe, bienvenido. No me gusta, tengo miedo. De pronto oigo algo. Es mamá gritando. Quiero saber qué es lo que va mal. Una fuerte luz brilla desde la habitación. Me acerco. Me acerco más. Mamá, papá. Por favor, no. Oh, Dios. Se esconde el gatito. Bienvenidos, bienvenidos todos. Los que van llegando. Fran, por favor, sigue mi voz. Cuando cuente hasta tres, despertarás. Uno. Dos. Tres. ¿Cómo te sientes, Fran? ¿Cómo te sientes? Estoy bien, supongo. Siento como si muriese. Siento como si muriese. No entiendo por qué me obligas a hacer esto. Intenta utilizarte esto. Intenta tranquilizarte. Esto es una. Es parte de tu recuperación, LOL. Mis padres están muertos. Lo intentaré. Recuperación no lo entiende. Mis padres están muertos. Oh, pobrecilla. Todo se solucionará. Te lo promete. Sí, entonces déjeme de ir. Tonterías. Promesas, tonterías, aquí solo me retenéis. Te tenemos aquí para poder cuidarte mejor. Pero ahora tengo algo para ti, Fran. ¿Qué es? ¿Ves la mesa? Hay un paquetito para ti. Es de tía Grace, cógelo. Esto ya lo habíamos pasado, pero se estaba yendo mucho el internet. Este era el monedero de mi madre. Ábrelo, hay algo dentro. Ok.
examinar. Eso ya lo habíamos visto. Que le dice que cómo puede usar, que use el monedero como más le convenga. Hola, Terran, ¿cómo estás? Bienvenido. La capturadora todavía no me la han puesto. Está mi hermano. Ay, ha habido problemas familiares aquí. Ella está preocupada por ti, tía Grace. Yo también lo estoy. Lo estoy. Yo también estoy preocupada. Porque no estoy loca y sigo aquí para... Estás fuera de control, mujercita. Estoy cansada de esto. Estoy tan cansada de esto. Solo quiero ir a mi habitación. Sí, puedes irte, pero antes es hora de nueva medicina. ¿Qué medicina? No más medicinas. No quiero probar más medicinas. Se llama Duotin y te dejará muy relajada. Enfermera. Sí, es que mi hermana es medio mamila, pero ya... Voy a ver si puedo ponerla. Yo, pues ya, no debe ser tan difícil. ¿Alguna novedad hoy, Dr. Dern? Nada en realidad, las mismas visiones de antes. Oh, ya veo. Vamos, Fran, tómate tu medicina. No me encuentro bien. Ojo, sí, eso sí ya lo habíamos visto. Genial. Oh, no, llévala de vuelta a su habitación. Enfermera, no dejes que vuelva a tomar esto nunca más. Bien. Sí, la estoy comenzando de nuevo. Ten cuidado, Frambo. Si abandonas la casa de la locura, te perseguiré. Te atraparé. Y te devolveré a la locura. Pobre Frambo. Fran, despierta. El medicamento te ayudará a escapar. Te estaré esperando en el bosque. Te quiero. Sí, es el señor Medianoche. Sí, la había comenzado el sábado, viste, pero se me iba mi día sobrio, capítulo 1. Se iba el internet. Y como quiero que este juego subirlo a YouTube, entonces por eso. Entonces, bueno, ya llegamos a esta parte. Todavía estoy aquí, qué horrible lugar. Tengo que salir de aquí. Vamos, Fran. En la cajita musical. Oh, qué dulce melodía. Un payaso. Conseguiré tu nariz. La conseguiré. Está cerrado. Buena razón para sentir curiosidad. Aquí. Vamos a empezar a leer, ¿bien? Roja y pequeña, te escondes de mí. Tengo que encontrar al señor Medianoche. Tengo que encontrarle ya. Eche de menos a mi gatito. Se esconde porque tiene miedo. Me dijo que la medicina me mostraría dónde está él. Odio al monstruo. Oh, Dios. Te echo tanto de menos. Te encontraré, señor Medianoche, lo juro. Bueno, aquí este es... Imagino que sí, es el parte médico, ¿no? Caso 2506-291-5000. Nombre: Frank Bow Dagenhart. Edad: 10. Sexo: femenino. Historial: La paciente fue encontrada cerca del psiquiátrico Oswald, mostrando signos de psicosis. La tragedia de la familia Bow Dagenhart. Detalles omitidos. Tratamiento: el doctor Marcel Dern ha probado con distintas medicinas, habiendo cancelado todas ellas debido a los efectos secundarios. Documentado el 25 de julio de 1944. Ok. Vale. Este es... vale.
Okay, ese es un gachito. Aquí, defensa de la torre. Tenemos una loca llamada Fran. Okay, vamos por acá. Una silla. Mi mamá. La luz, botes vasos, vacíos, nada. Toallas, no necesito toallas. ¿Se ve bien el stream? ¿No hay ningún problema? Que ya no me dijeron nada. El patio. Ok, vamos a hablar con la señora esta. Enfermera. Oh, Fran, ¿estás despierta? Bien. ¿Cuánto he dormido? ¿Cuánto tiempo llevo dormida? 3 días quizá. ¿Ha sido la medicina? Son muchos días. No, son muchos días. Debería encontrar a gatito. Tu gato está probablemente muerto, niña. Ahora vete, y estoy trabajando. Ha pasado algo. Gatito dijo que las tomara de todas formas. Oh, olvidé, ha pasado algo. ¿Ves? Solo traes problemas. ¿Qué pasa? Estaba intentando mirar, fue y he roto las cortinas accidentalmente. Tengo que arreglar esto, sígueme. Vale, gracias, Terran. Ahora sí, no sé, es que como les digo, ese día de mi sobrino jala todo el internet. Como está jugando el Overwatch en PC, pues se jala toda la red. Y hoy, pues, hoy no viene mi hermano para acá. Entonces he tenido algunos problemillas. Ay, no. Ando también muy apurada en buscarle hogar a mi perrita y a mis gatos. Vamos a ver. Ah, no, siento curiosidad por la enfermera. Sí, es que hay que ir. Vamos a ver con la enfermera. Ok. Se ha perdido algo. ¿Has visto el gancho que mantiene arriba las cortinas? No vi nada. ¿Qué es un gancho? ¿Aunque es un gancho? Bueno, tengo que ir a buscar algo para arreglar esto, pequeña niña. Bueno. Ya que se fue. Ahora sí vamos a ver. ¿Qué? Unas curitas. Un café. Estoy hablando de los traumas que pueden tener los niños. Bueno, más que nada. Sí, los niños. Un trauma violento, puede ocasionar un gran impacto en el niño, cambiando por completa su vida normal. Como por ejemplo, un niño perjudicado por un trauma puede tener déficits leves o severos en algunas habilidades, tales como la confianza en gente cercana, ver el mundo como un lugar seguro, toma decisiones, etcétera. Debido a estos efectos, algunos traumas. Ah, muchas gracias por el follow, Gothic Lady. Gracias. Ahora sí salió la. Ahora sí salió la. La alerta que puse de Frambo. Ah, bien. Bienvenida. Bueno, decía, la confianza de gente cercana, ver el mundo como un lugar seguro, toma decisiones, etcétera. Debido a estos efectos, algunos traumas pueden conducir a varias enfermedades mentales más graves. Por ejemplo, la no confianza en otras personas o el no sentirse a salvo en el mundo puede ser interpretado como paranoia. Okay. El cerebro, lóbulo frontal, corteza motora, corteza sensorial, lóbulo parietal, lóbulo occipital y lóbulo temporal. Bien. Ok, aquí.
Y aquí había que formar unas palabras, ¿no? Si es 8, 9, 4, 5. De aquí, ahorita les explico cómo. Esto, hide, escondite. Ajá. Oh, cielos, esto es terrible. Ok. El follow, sí. La pena lo hice, no tiene muchos días. Yo creo que fue, sí, fue como por el viernes que lo hice. Para que el sábado, no, el mismo sábado lo hice. Para que se viera aquí en el streaming. Ya que sé. Okay. Ok, bueno, entonces aquí era. Ya se me olvidó el código. Entonces, a ver, déjenme ver otra vez. Gire. 8945, ¿cierto? Entonces vamos a examinar. O sea, 8945. Oh, ya me pasé. 8945. Hola Spark, ¿cómo estás? Bienvenido. Estoy con una laptop, pero es que sí, es que estoy con una laptop, pero luego se pasma. Digo, para que no utilice tanto la computadora, me la prestó mi otro hermano, pero bueno. Pero pues, está lentísima la laptop. Hola, Rizere, bienvenido, ¿cómo estás? Ya tengo capturadora. Es cuestión de instalarla. Ah, pronto. Y de verdad, si tengo demasiados, ahora sí se me están surgiendo demasiados problemas. Ah, sí, debíamos saber, vamos a ver del otro lado. Con las pastillas. Ay, madre de Dios. ¿Qué tenía que...? ¿Sí, una aguja? ¿Qué? Hola, señorita enfermera. ¿Estás bien? ¿Hola? Es fea. Fuera, criatura asquerosa. ¿Qué crees? ¿Qué eres tú, dime? ¿Te gusta verme triste? ¿Tienes qué dice? Mi mamá también tenía sangre en la boca, parecía triste. Tienes un poco de sangre en la boca, ¿estás bien? Hola. Vigila tus pasos y sigue. Somo. Hola, Mugu, ¿cómo estás? Bienvenido. Una mano se ve aquí. Cámbiale al 13 si quieres. Ok. Madre, no fui yo, aquí hay alguien. Oh, esa es mi cabeza, devuélvame mi cabeza, por favor, fuera de aquí, criaturas extrañas. Bien. Qué rudo, el cambio de ambiente estuvo súper rudo, me gustó. Sí, es... Ya lo había jugado, ya tiene tiempo. Pero, pues no me acuerdo bien. Pero quise, ya que sí tiene permitido Twitch poner esto, pues lo transmito. ¿A quién lo hizo? Okay. Bueno, a los que van llegando se llama Frambow. El juego se llama Frambow, es una niñita que perdió a sus papás. Fueron mutilados prácticamente, salió ahí explícitos todas las partes de sus papás. ¿Quién fue? No se sabe, nada más se vio el cuchillo ahí. Hay una criatura persiguiéndola a ella. Y tiene un gatito que está buscándolo, se llama Señor Medianoche. Y es un gatito negro. Por cierto, hoy me visitó un gatito negro. ¿Estás durmiendo, dulce conejito? Despierta, conejito. Bueno, vamos a bajar. A ver qué vaya aquí.
Rotundamente no puedes decirle eso, pero tiene que saberlo. No puedes mantenerme alejada de ella. La razón está más que clara, Grace. Sí, Mr. Midnight, en inglés, ¿no? La razón está más que clara, Grace. No lo está. Quiero llevarla a casa ahora. No puedes. El estado mental de Fran aún no es apropiado. Madre de Dios, se desmayó Fran. Despierta, ese doctor no tiene alma. Me voy a casa esta misma noche. Oh, Dios mío, ya me pareció la cama. No, zorrito, no llores. Zorrito, no llores. Usa mi mano como pañuelo. ¿Quieres un abrazo? Sangre. Eso sí, no lo había mostrado. Encuéntrale. Válgame Dios. Ok, bueno. Vamos a para acá. Está abierta. Ah, oh, sí, la llave que parece que es la de acá. Okay. Cerrado con esto. Usar aquí. Oh, miren, aquí está la. Usar, examinarme. Ay. Quiero creer que este es su papá. Bueno, este es su papá y este es su mamá y esta es tía Grace. Pero como se ven iguales, me imagino que está más cerca del señor es su esposa. Entonces es la mamá. Aquí está el señor medianoche y aquí está Fran Bow. Ok, bueno. Entonces esto. Listo. Fantástico. Mi propia llave. Abre. Oli, oh, señor caballo de madera, ¿lo está pasando bien? Espero que alguien te quiera. Hola otra vez, señor osito. Yo solía tener un vestido azul como el tuyo. Hola, Phil. Hola. ¿Cómo estás? Todo el mundo dice que estoy enfermo. Son unos estúperos. Buscaré a mi gatito. Dios. Siempre dicen eso. Son unos estúpidos. Te irás esta noche. Lo haré si me ayudas. Sí, encontraré a gatito. Lo haré si tú me ayudas. Lo único que sé es que la oficina es la llave. Hay una llave dentro. Iré a ver a Dios. ¿Llave? Hay una llave dentro de la oficina. Vi al doctor escribir un código secreto. Un código secreto para abrir la puerta amarilla. Él no quiere que te lo diga. ¿Quién? Él. Oh, Dios. Todas las puertas están. Nadie te va a ayudar a escapar, no leí lo demás. Madre de Dios, déjame en paz, te odio. Mamá, papá, os necesito tanto ahora mismo. No dejaré que ese monstruo me pare. Ok, ¿cómo se ve esto? ¿Sí? Ay, madre de Dios. Sí lo vi, pero siempre que tomo las pastillas siempre es macabro la felicidad. Que dice el niño con la cara, ¿cómo se le ve? Phil está jugando con su tío. Phil está llorando. Oh, pobre Phil, ¿ves? Has matado al pájaro. Tu mamá no está contenta. Tu tío moría. Phil está jugando con su tío y su tío está loco, loco. ¿Por qué me miras así? ¿Me estás aterrorizando? ¿Qué es esa cosa negra que está sentada a tu lado? Oh, sí. Hola. Oh, no. Tu cabeza. Intentaré poner tu cabeza donde estaba. Ups. Lo siento, no puedo ayudarte, señor siervo. Ok. Puedes ver.
Ok. Vamos a leer esto. Este es caso 10 minutos y hasta el sueño se te... Sí, es que sí, está algo grotesco el juego, pero está muy bueno. La verdad sí está muy bueno. Caso 12, 11, 45, 536. Nombre, Fillmore Brownstone. Edad 8, masculino. Historial, el paciente vino al psiquiátrico Oswald con su madre, Rachel Probstone. El chico ha desarrollado un comportamiento paranoide. La paranoia no ha sido aún diagnosticada. Tratamiento diario con el doctor Marcel Dern. Todavía no nos hemos ganado la confianza del paciente y se niega a responder cualquier pregunta. Documentado el 25 de julio de 1944. Vale. Bien. Sí, hacia la felicidad. Que esto está muy acá. Me imagino que desde aquí se ve y no, el laberinto nunca nos llevaron allí a jugar. Wow, la niebla está bastante espesa esta noche. No se ve nada de este lado con las pastillas. Ay, madre de Dios, ¿qué dice? ¿Qué ha sido eso? Papá no estuvo aquí, ahí a mamá no le importó. ¿Qué dices? Ay, querida amiga, Bipi. Ven, querida amiga. Si quieres abrazarme, primero intenta capturarme. Y no puedes atraparme, es porque no has podido encontrarme, Bipi. What the fuck? Ok. Aquí. Dice, el otro no está vacío, no me di cuenta que cualquiera podía verme haciendo cacapo. Oh, ay, Dios mío, siempre se me olvida esta cosa. Y si me pasó la otra vez en la transmisión que no quedó bien. Al rey le gustan los dibujos. Okay. Que eso ya sabemos dónde está el rey, ahorita se los explico. Entonces, esto es todo lo que le he avanzado en la transmisión pasada, pero está como va a estar en YouTube, pues por eso. Madre de Dios. Madre del amor hermoso. No, déjame ver. Una marioneta roja y una serpiente, un osito y otras cosas. Esta cama es muy rosa. Oh, ese es uno de los payasos mudos. Oh, flores de verdad huelen tan bien. Acurrúcate, señora anciana. A ver, vamos a ver el caso de esta niña. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Caso 17-19. 85-0200. Nombre Adelaida Fugens. Fugens o Fugens. Edad 7. Sexo femenino. Historia. La paciente fue víctima de abusos sexuales por parte de una persona no identificada y estuvo a punto de fallecer. El suceso ha creado alucinaciones auditivas y trastornos del pensamiento. Tratamiento. El doctor Marcel se ha acercado a la paciente mediante arte terapia. Ella está progresando. Documentado el 17 de marzo de 1944. Uff, qué fuerte. Hola, tú puedes verla, ¿cierto? Ver que las criaturas que siguen a todo el mundo. ¿Te refieres a las sombras? Ajá, yo no puedo verlas, pero sé que están ahí. ¿Sabes lo que son? Desearía no haberlo hecho. ¿Sabes lo que son? Sí, supongo. Dímelo, por favor. Bueno, dímelo, por favor. ¿Te gusta dibujar? A mí me encanta dibujar. A mí también me encanta. Tengo que irme. Sí, también me encanta, pero dime más sobre las sombras. Un lápiz, quiero un lápiz. Siempre estoy dibujando. Quiero encontrar a mi gato. ¿Qué estás dibujando? Algo. Ah.
¿Qué es eso? Mis sueños, vete ahora. Oh, esos son míos, mis lápices. ¿Puedes dármelo? Me encanta este lápiz verde. ¿Puedes dármelo? No, entonces no podré pintar con verde, eso es ridículo. Pero tienes mucho, lo siento, adiós. Oh, es cierto, pero tienes muchos más colorines. Sí, muchos colores, pero sabes, a ellos no les gusta que yo pinte. ¿A quién? Las enfermeras me atan y ellas me atan cuando quiero dibujar, no puedo. Sí, a veces también atan, duele. Cuando no puedo dibujar, me hago daño y viene la leche roja, mira. Madre de Dios, esto sí está muy... muy... Creo que este es el caso, yo me acuerdo que este es el caso un poquito más fuerte del aquí, pero bueno. Por favor, cúrame y haz que pare la leche roja. ¿Qué puedo hacer? Sí, ¿verdad, Omar? Mucho tiempo. Pero ya ando de aquí y vuelta. Por eso agarramos estas benditas para poder usarlas y curar, bueno, detener la leche roja de Adelaida. ¿Ven? Ay, qué bonita. Gracias, el lápiz es tuyo. Ahora vete, tengo que dibujar. Vale, ¿cómo se ve con las pastillas? Oh, madre de Dios. Puedes ver, dice aquí. Yeah, aquí está el payaso. ¿Dónde se ha ido el payaso? El payaso está aquí. Aquí, lo tócalo. Madre de Dios, ¿escuchan? Si lo toco, a lo mejor saltará y me asustará mucho. Vale, no ha pasado nada. Quizá esté muerto. Madre, quité. Manos pequeñas sobre ti, devorando tu alma. ¿Qué dice usted? Deberías sentirte culpable y tranquilízate. Él se lleva tu inocente, toda tu inocente niña interior y la devora. Nadie te cree, aunque esas heridas estén sangrando. ¿Por qué parece una muñeca de trapo? ¿Qué te han hecho? Por favor, que alguien me diga algo. Y se mueve sola la silla. ¿Qué dices? Madre de Dios. Qué fuerte. Ok. Oh, ahí viene la enfermera. Oh, ahí está. Debería estar en tu habitación. La puerta estaba cerrada. Usted la dejó abierta. La abrí con mi llave. Obviamente no le vas a decir eso. Pero usted la dejó abierta. Estoy segura de que no estaba abierta. Lo sé porque yo la cerré. Entonces, ¿cómo salí? Entonces, ¿cómo salí? Estaba abierta. No intentes jugar. Entra a tu habitación y espera al doctor. Yeah. Creo que era la mala elección, ¿no? Ah, no tengo tiempo para esto. Tengo que encontrar salida. Te has escapado de tu habitación. Eso no está bien, Fran. Pero tengo hambre, señor. Llevo días sin comer. No voy a escuchar ninguna de sus excusas, señorita. Deje que vaya a comer algo. Señor doctor, por favor, déjeme salir a comer algo. Tienes que aprender a escuchar a los que están al cargo. Lección aprendida. Sí, señor, lección aprendida. No lo vuelvas a hacer, Fran. Ahora ve a comer y luego a la cama. Bueno, salvamos. Lo bueno de aquí es que hay muchas elecciones, o sea, digamos que puedes elegir varias cosas y cambian. Si lo vuelves a jugar, tiene diferentes cosas. Como eliges lo que tú prefieras, por eso. La puerta amarilla, me supongo, ¿no? Bueno, entonces vamos a ponerle... Oh, madre de Dios. Un reloj ensangrentado. Oh, ahí arriba. Hola, ahí arriba, señorita. Su vestido está despreciosa. El reloj con un ojo. Este reloj suena justo como el reloj de mi casa. El único sonido que puedo escuchar después de que los mataran. ¿Qué pasa aquí?
Oh, el ojo de ese reloj se parece al señor Medianoche. What the fuck? Simu, ya tengo, nada más es cuestión de instalarla. Ah, cómo me cae gordo. Señor, la llave que cuelga ahí, ¿me la da? Claro, podría darte la llave si me dieses un beso. ¿Me va a dar la llave? Puedes besar tu culo. ¿Me va a dar un beso? ¿En serio? ¿Entonces me da la llave? Claro, ven aquí, siéntate en mis rodillas. O sea, ponen a doctores y a guardias así como tipo pedófilos y... no sé... qué perdedor, espero que mueras por una piña gigante que aparezca de tu culo. ¿Y esto cómo se ve? Ah, oh, Dios mío. Alcanza la llave, me dicen aquí. El señor, ese cerdo está desnudo. Y ojo, una rugiente cabeza de cerdo lista para ser servida. Me pregunto qué parte del cuerpo es esta. Madre de Dios, y hay moscas por ahí rondando. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué? Aquí. Oh, ¿qué dices? Señorita, hola. ¿Estás bien? ¿Qué se supone que quiere decir eso? Solo quería saber si te encontrabas bien. No quiero decírtelo. El doctor te abrirá la cabeza de un corte si no te vas. Le gusta comer cerebro. Ya se ha llevado el mío y se comió mis pensamientos. ¿Se comió tu cerebro? Se comerá el tuyo también. Te vi en el despacho del doctor. Estabas muerta. Oh, no. Entonces debo morirme. Espero encuentres nuevos pensamientos. Adiós. Sí, Omar. Okay, ¿y cómo se ve aquí? ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Oh! ¡El oso! Dice, osito, ¿qué estás haciendo aquí? Vas camino a encontrarte con otro osito. Di hola de mi parte cuando llegues ahí. Me reiré de ti. Te mentiré. Te ocultaré entre las sombras. Madre de Dios. ¿Qué pasa aquí? ¿Aquí qué es? Ok. Buenas noches, brillantes juguetes. ¿Habéis visto a mi gatito? Ok. Un payaso. Es de la casa de la locura. Tu sombrerito es muy adorable. Ella. Isabel. Ella no despertará. Supongo que eso indica que está bastante sedada. Me gustaría ayudarme a escapar con tus grandes músculos y brazos peludos. Los hombres de acción, ¿me ayudaríais a encontrar a mi gatito? Ok. Vale. Vamos a hablar con el niñito. Hola, ¿qué estás haciendo? No funciona el papel, no está funcionando. ¿A qué te refieres? El papel debería funcionar tal como me dijeron. ¿Qué hace el papel? ¿Quién te dijo eso? ¿Pero qué es lo que tiene que hacer el papel? Necesito que el papel me muestre lo que hay en la televisión. ¿Por qué no funciona? Bueno, tengo que irme. Oye, veo, pero ¿por qué no está funcionando? Las ondas deben de ser fuertes. Cambia de canal, por favor. Ok. Oh, un panque saltando. Muy kawaii. Nada. Oh, antes tiene approved. Breaking news. Una hormiguita. Supongo que debe de ser ahí, ¿no? Funciona, funciona, milagro, gracias, papel, visión positivo, genial, puedo ver. No, este es mío, si quieres puedo llevarte los papeles que no funcionan, supongo que puedo usarlos. Oh, gracias, bueno, que puedo usar el papel para escribir o dibujar en él. Estoy ocupado, la visión de papel, visión en acción. Vale. Gracias, ahora puedo escribir o dibujar cuando esté aburrida.
Y esto se ve. Madre de Dios. Ah, le explotó la cabeza. Y esconde tu dolor. Oh, ¿qué hay aquí? Está aquí. Despierta, Isabel. La sombra oscura te está tocando. Creo que está diciendo que morirás pronto. ¿Te da miedo morir? Espero que no, porque podría pasar aunque no quisiera. Ay, todos los payos desaparecieron aquí. Señor elefante, es usted muy rosa y blandito. ¿Dónde ha ido el payaso? ¿Dónde ha ido el payaso? ¿Qué dice aquí? Mírame, digo, me importa mientras mueres de hambre y sed. Mírame, digo, eres hermosa mientras te doy de comer venena. Mírame, digo, te quiero mientras te enseño a odiarte a ti misma. Pues aquí. Oh, no, lo hicieron todo mal. Cortaron tu cabeza en pedazos pequeños. No funciona la tele así. No, hay algo en la televisión. Yo vi. Yo veo algo ahí. Y algo hay. Oh, no sé. Mejor me quito las pastillas antes de que me vuelva loca. Hola, Master. Qué bueno que estás aquí. ¿Qué? Este juego está volviéndome loca. De emoción, literal, ¿no? Oh, sí. A ver. A mamá le encantaba pintar rosas. No me gusta ese cuadro, parece como si el señor Oswald me observase. El gran reloj es enorme y grandioso. Déjame ver el chocolate. Rico. Hola. Hola. Ah, hola, Fran. ¿Cómo te encuentras hoy? Veo animales muertos. Bien. Vamos a decirle, veo animales muertos. Veo animales muertos, señorita. ¿Te refieres a la televisión? No, de verdad. No, de verdad. No, digo de verdad. Olvídalo. Muy bien, Fran. Ahora ve a jugar con tus amigos. Fran, ya te he dicho, haz tus cosas, estoy muy ocupada. Oh, sí. Ok. Más que panecillos. Oh, panecillo. Qué bonito. Hola, eres nuevo aquí, no te había visto antes. No. Es de la planta de abajo, vale, adiós. ¿Eres de la planta de abajo? Ajá, ellos piensan que estoy mejor ahora. ¿Cómo te llamas? ¿Podrías, por favor, matarme? Claro. Claro, ¡bang! Estás muerto. Gracias, no puedo hablar ahora, estoy muerto. Vale. Hay que dejarlo. Vale. ¿Quieren emoción? Bueno, pues vamos a darle emoción con las voces, ¿vale? ¿Qué más dice? Gracias, pero no puedo hablar ahora, estoy muerto. Vale. Ok, ¿eso qué es? La señal es extraña, debe estar ser porque estamos bastante lejos de todo. Ok. Ahí, y todo se ve. Santa madre de Dios. Oh, mira. Oh, no. La señora enfermera ha muerto. Me pregunto quién ha hecho esto. No he sido yo. Huele bastante. Bueno, huele realmente mal. Ay, a ver qué dice. Huele realmente mal. Siento el olor. Está sobre de mí. Tic-tac, tic-tac. Tic es un segundo menos en mi vida malgastado en no hacer nada. Te esconden porque te aman. Te dañan porque te odian. Oh, pequeño niño, todos se avergüenzan de ti. Lo mismo. ¿Vale? La manera, la normalidad. Oh, esa niña va para allá, ok. ¿Qué?
toques mi espada. No sabía que fuese suya. Tuya. Deberías inclinarte y hablarme de forma clara. Soy tu rey. Tú no eres rey. Oh, me inclino ante vos, mi señor. Muy bien, niña. ¿Cuál es el propósito de tu visita? Quiero tu bastón, olvídalo. Quiero tu bastón. ¿Qué bastón? ¿Te refieres a mi espada? Sí, su majestad, su espada. ¿Qué me darías tú a cambio? Lo que necesites. Lo que necesites, su majestad. Dame un castillo y un caballo y entonces tendrás mi espada. Vale. Y ya había dicho que esto y que rifaré algo especial para el rey. Un caballo y un castillo y acá un arbolito así bien, bien kawaii, ¿no? Entonces, agarramos esto. Espero que le guste al rey. Sí, es obvio, es que dibujo muy pro. Oh, es hermoso, justo lo que había soñado. Ahora puedes coger mi espada, es tuya. Y esto se ve. Santa Madre de Dios. Ahí había dos aquí. Están muertos. Una mano aquí. ¿Qué dices? Está vivo. Si Gatito estuviese aquí, probablemente la atacaría. Okay. Ese hombre sagrado cogió toda tu ropa. Oh, qué bonitas son todas esas rosas, ¿verdad? ¿Tu mamá no te cree? Por favor, dime si puedes oírme. ¿Por qué tienes también a esa criatura cerca de ti? Te está observando, a lo mejor quiere comerte. Pajarito, pajarito, me gustas. Desearía que pudiese sacarme de aquí. ¿Puedes? Ok. Madre de Dios. Vale, bueno, pues sí le estoy poniendo entusiasmo al juego de... Que no, no me digan que no. Ah. ¡Hey, Annie! ¿Cómo estás? ¿No tienes miedo de mí? No, ¿por qué debería? Porque puedo hacer trucos de magia y hacer que te duermas. ¿Trucos de magia? No sabía que supieses. Muéstrame. ¿Te muestro? Pero dan mucho miedo. Mejor hazlos tú. No puedo, no soy una maga. Yo puedo darte cosas mágicas. ¿En serio? ¡Wow! Sí. Cosas mágicas que harán que todo el mundo se quede dormido. Oh, eso es asombroso, poderoso y grande. Toma como regalo, cógelo. Lentamente. Una pastilla y sedante. Vale, ¿cómo funciona? No tengo idea. Ok, bueno. Podemos... No. Podemos... A lo mejor... Con esto. Ahora este pastel mágico. Es mágico. Pues. Y este... Es obvio que... Podemos aquí... Aquí hay que combinar las cosas, ¿no? No. Este... Y este es para alcanzar la llave. Y este es para darle de... darse el vanguardia a ese pedófilo. Ok, ay, la niña como que camina, me da miedo. Chao, nena. Vale. Traje este pastel para usted. ¿Cómo es este pastelillo?
No busco problemas, así es que traje este pastelillo para usted. No estoy interesado en coger nada que venga de ti. Haga su vida más dulce. Se arrepentirá. Vale, pero se arrepentirá. Está muy rico. Vale, déjalo en la mesa y me lo comeré después. Está muy rico. Cójalo ya. Está recién hecho, directamente del horno. Muy bien. Probemos el bolillo. Ah, caíste. Ah, toma. Oh, él duerme como una princesita. Señor guarda, ¿está usted durmiendo? Hola. Es hora de alcanzar la llave. Ah, sí. Entonces esta... Fuguémonos. Adiós. Aquí... El código es para desactivar la alarma. Mental Health Global Week. Que los libros son todos iguales. Aquí otra llave. Siempre está bien llevar una llave extra. Vale. Vista, gusto, oído. El cerebro es tan complejo. Ok, esto se ve. Madre de Dios, sacro, santa. Ah, ¿qué es esto? Aunque tus ojos estén abiertos, no puedes entender. Aunque tus ojos estén sangrando, no puedes sentir. No te escondas de aquello que duele. Deja que te haga daño. Esa niña muerta se parece un poco a mí. Bueno, estoy sedada y veo cosas extrañas, pero no estoy muerta. Puedo respirar y hablar y todo lo que una persona viva pueda hacer. Ok. Ay, aquí está chorreando sangre, no había visto. No sé exactamente qué es esto. Oh, es de que se sacan las tripas. Oh, madre de Dios. Bueno, a ver. Oh, Phil. ¿Phil? ¿Una niña olvidada? Sin familia ni gato. Morirá cuando la luna llegue. ¿A qué te refieres? Oh, madre de Dios. Ah, Phil, por favor, déjame salir. No debería de gritar. Si me encuentran aquí, tendré un gran problema. Y está aquí, oh, una manita. Oh, el agujero. Viento. Ya no vi qué más dijo. No vi qué. Me pregunto si Phil sabía sobre esto. Seguramente sí. Hola, Rayo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Oh, esa rata realmente se golpeó en la cabeza. Debería darle un casco. Oh, muchas gracias, Ro, por ese host. Muchas gracias. Muchas gracias. Y avanza. Okay. Solo seguiré y seguiré. No, Fran, te vas a caer. ¿Qué dices, Fran? ¡Ah! Bienvenido, Ro. Jeje, cielos, ¿dónde estoy? Supongo que tendré que descubrirlo. Como artículos de limpieza. Los productos de limpieza deberían limpiar nuestros aseos. La caja está abierta, déjame ver. Duotín. La paciente... Creo que ese es el número de Fran Bow. 2506-291-5000. Es nuestro objetivo actual. La respuesta del objetivo es positiva ahora, expandiendo la glándula activada. Dosis de ectoplasmatina subida a 1700.
cambiar el recipiente de modo que parezca una variante de probada del botín. O sea que le cambiaron a otro medicamento. Sí, Omar. Yo solo le estoy dando sentido al juego. Sí. Ok. Guantes. ¿Qué pasó cuando...? Mentiras en una caja. Oh, Dios. Como para jugar fútbol. Ok, no, bueno. Me imagino que se ve igual, ¿no? Sí. Y tomarlas y saborearlas, pero no quiero, dice. Ok. Nada, de aquí. Vámonos para allá. Gracias, Ron, en serio, se aprecia. Otra vez, oh Dios mío santo. Si encuentras dificultades, sabrás que he sido yo. Estaré en cada esquina para hacerte sufrir y llorar. Si decides desobedecer, la vida de tu gato quedará marcada. Oh, se volvió a desmayar. Oh, mi gatito, pronto volveremos a estar juntos, lo prometo. Te echo de menos, mi querido, te echo mucho de menos. ¿Por qué te vas? Por favor, no me abandones, señor Medianoche. Al final del laberinto, Frau. Miau. Oh, no le faltó eso. Otra vez me he desmayado otra vez. Me pregunto si mis sueños son reales. El monstruo no dejará que me mache a casa. Pero si encuentro el laberinto, quizá pueda encontrar al señor Medianoche. Ay, esta niña. Ok, vámonos. Aquí es donde me quedé la otra vez, ¿eh? Así es que, bueno, a ver. Quirófano, paciente, Robert Kla, procedimiento... psicoquirúrgico, lobotomía. Roman Bates, doctor Roman Bates, observación de anestesia fallida, El paciente despertó tras alcanzó el lóbulo frontal, el proceso fue cancelado y no completado. What the fuck? Dios mío, no. Quirófano, no quiero ir adentro. Huele a carne podrida, buah. No quiero que jueguen con mi cabeza aquí adentro, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! ¿Quién es ese señor? ¡Despierte! ¿Quién es ese señor? ¡Despierte! No, no hay nada, pero está ahí, el quirófano. No, nada ahí, ve. No, bueno. Jesucristo. ¿Qué pasa aquí? ¡Ay, qué onda idea! Oh, no, pobres niñas, espero que se pongan buenas pronto. Espero que nunca acabe así. No lo haré si dejo este lugar enfermizo y encuentro al señor Medianoche. Edward. Pone Edward, no sé qué significa. Ok, bueno, yo pensé que había algo ahí interesante. Ay, creo que este es el que le hicieron la lobotomía, ¿no? Hola, estás descansando. ¿Has hecho la pota? ¿Has echado la pota? Espero que te recuperes pronto. ¿Has echado la pota? Eso es asquerosa. Oh, sí, este es el que les... ¡Hala! No. Oh, chico, ¿por qué tienes el cerebro fuera? ¿Se está haciendo demasiado caliente ahí adentro? Supongo que el ratón... verá por algo de comida. Se está demasiado caliente ahí adentro. No creo que responda. ¡Ay! ¡Mamá! ¿Qué pasa aquí? No puedes culpar a aquellos que son ignorantes, pero tampoco puedes dejar que de
decidan los ignorantes. La vida te enseñará incluso con dolor y lágrimas. Mi camino hacia la vida sin me ha sido negado. No he nacido, pero estuve vivo. Estoy esperando una madre que me quiera. No, bueno, que este es un juego grotesco, pero muy chulo. Sí, me llevé de nuevo a la planta de arriba. ¿Frambeau? No la he visto. La llave del sótano, bueno, no. Y la oficina del doctor, él solía tener la llave ahí. Cálmate, la llave no está aquí. Claro, si aparece te lo haré saber, por favor, cálmate. Sí, te la entregaré si aparece, ¿vale? Adiós. Ok. Oh, Dios mío, no puedo creerlo. Ya estoy en la recepción, qué grandioso. La enfermera, supongo que tengo que deshacerme de ella. ¿Qué puedo hacer? Pues claro. Ay, madre de Dios, al final del laberinto. ¿Qué dice aquí? Oh, estás en los huesos. Uf. Madre de Dios, ¿qué haces ahí colgando? Eso es exactamente lo que el señor medianoche me dijo. Así, me imagino que es la llave, ¿no? No era ahí. No recuerdo el número de teléfono de tía Grace. Ya no quiero estar más aquí. Dice, ay. Oh, cielos, ¿estás bien, pequeño bebé? ¿Tu mamá está ahí colgada? La eches de menos, yo también echo de menos a mi mamá. Bueno. Ok. La llave estaba aquí, después de todo, será mejor que la recupere. Chao. Entonces, sí, ¿verdad? Introduzca 4 dígitos. Son 4 dígitos. Aquí vamos a checar. 25, 17 podría ser. Desactive las alarmas desde el panel de la recepción. Código 27, 25, 17. Es que estoy viendo 17. 17, 25. Me he perdido algo. 25, 17. No puede ser. Tengo más llaves. No puede ser, no me acuerdo. Cuídate, Moon. Descansa. Hola, linda, ¿cómo estás? Bienvenida. 17, 25. No sé. ¿Puedes decir algo aquí? Sé que soy de una sorpresa. Una carta de amor, querido Pete. ¡Oh, qué asco! No hay nada. Gracias, linda, por tu follow. Ahora está saliendo más este. Está saliendo seguido el follow de Fran. Chistoso, ¿no? Porque luego salen otras. No sé cómo. Muchas carpetas y libros. De 25.
17, 25, 52, 71. 71, 52. No. No puede ser. Así que follow tan más kawaii, sí, ¿eh? No puede, no, no entiendo. Desactive la alarma desde el panel de la de seguridad. De seguridad en recepción. La puerta amarilla permanecerá durante 2 minutos. Abierta durante 2 minutos hasta que la alarma se reactive. Código de la alarma. No le veo bien, pero dice algo ahí. Siempre de 1, 2, 3, 4, 5. 31 dice abajo, 39, 29. Es lo que no entiendo. No entiendo. Diecisiete. O tapan el mes. Bueno, el resultado ahí. Que no lo sé. Treinta y uno. La mejor porque diciembre tiene 31. A lo mejor, ¿no? No sé. Diciembre tiene 31. Julio tiene 30. Julio tiene 31, diciembre 31. 31, 3, 3, 1, 3, 1. 3, 1, 3, 1. No, tampoco. No puede ser. Veintisiete. Siete. Por aquí no hay nada. No. No me dice nada.
será que se tenga que sumar algo a 17 y 2. Dice, a ver, dice aquí, yo veo aquí un 29 en meses 12, 29, 29, 29, 30 y 29, 31. 31, 32, 29, 31, 29, 32. Oh, sí. Entonces no tenía mala vista. Pues yo pensé que no. Vámonos. Aquí, vámonos a chao. Uy, que no, que no. No, es que sí se veía, pero no sabía si eran veintitantos, 29, era 9, 9. Putita, te haré pagar por todo lo que has hecho. Oye, ¿qué pasa? Niña lista, ¿crees que puedes escapar? Que no puede ser, no. Vamos, Fran, despierta. Métete aquí. Ay, 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 corre, 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 corre. No, no, no. Bájate. No, bájate, bájate, bájate. Son las sombras, ¿no? Síguete, 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 síguete. Sí, síguete. Espérate, 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 espérate. ¿Quién sabe a dónde vaya? No, 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 bájate, 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 bájate. Bájate.
porque no avanzaba. Al final del laberinto encontrarás a las malvadas criaturas de la noche. Irán a darte caso y se reirán. Pero siempre habrá un lado bueno. Ofran, un regalo lleno de tornillos y tuercas. Un gato lleno de tornillos y tuercas. Un regalo. Siempre será tu guía. Oh, se va su retrato. Bueno, mejor escapar. Capítulo 2, parte 1, síntomas de curiosidad. Y bien, pues bueno, este ha sido el capítulo 1. Y bueno, voy a hacerlo por capítulos, obvio, claro está. O si los ha estado cerca. Y bueno, pues déjenme saco aquí a Frambo. Espero que los guardas no encuentren la alcantarilla. ¿Qué es este sitio? Esperen encontrar al señor medianoche pronto. Bueno, pues mañana sigo con Frambo. Van a ser por capítulos para no ser tan extensa en las grabaciones de YouTube. Y saben que esto se encontrará en YouTube. Y bueno, no, pues muchas gracias por estar aquí. De verdad que este juego se vuelve cada vez más interesante. La verdad es que me tardo un poco en las cosas, pero me tuve que acercar a la pantalla para distinguir los números de ahí. Pero bueno, pues nada, muchas gracias por estar aquí. Ya mañana seguiré con la historia. Y en la tarde yo creo que voy a estar probando algunas, haré unas pruebas y ya queda la capturadora. ¿Vale? De antemano muchas gracias por estar aquí. Gracias por sus follows, por sus hosts. Y nada, espero verlos mañana a las 10:30. Más tardar 10:30. Yo aviso ahí en el Twitter más rápido porque apago yo celulares para que no haya problemas con la conexión. Pues muchas gracias. Ah, sí, cierto, le voy a dar su bono. De 50 por estar aquí. Ah, bueno. Y 100 porque 50 por terminar el capítulo y 100 por haberse quedado todo el capítulo, ¿vale? Este va a estar disponible en YouTube en un ratito más. Y pues no olviden seguirme en las redes sociales. Y también ahí checar mi blog. Y bueno, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias por los follows y los hosts. Y nos vemos mañana con más de Frambow, otro capítulo más. Y buenas noches, que descansen. Yo soy Bayoneta. Que pasen una linda noche. Hasta la vista.